Tienes cautivada a Camino. Parece sacada de un cuadro de Botticelli. Eres un regalo para mí. ¿Estás segura? El amor siempre triunfa. No diré nada. Utilizaré mis labios para otra cosa que no es hablar. Quiero guardar en mi memoria cada lunar, cada pliegue de tu piel, tu olor. Tenemos que trabajar un poquito más las proporciones. ¿Lo ves? Te ha quedado sugerente, equilibrado y vivo. ¿Me ha quedado? Pero si aún no lo he terminado. Has elegido un estilo impresionista, ¿no? Puedes dejar algunas zonas sin terminar. Una pincelada de color en la sombra y listo. ¿Así? Eso es.
Mira que en esta casa somos muy aficionados a la comida de esa tierra, ¿eh? Yo hago un bonito con tomate que no se lo salta un torero. Bueno, y una alubia de Tolosa con su berza y todo, que están para rechupetearse los dedos. ¿Y marmitaco? No lo sé hacer, pero no creo que sea muy difícil. Si me da un libro de recetas, se lo hago en un periquete. Anda, entonces sabes leer. Sí, claro. Leí las cuatro reglas. Empecé a trabajar muy pronto, pero me dio tiempo ir a la escuela. Ah. ¿Y has servido antes en alguna otra casa? No, pero soy la mayor de 7 hermanos. Mire, he cocinado, he planchado y he limpiado, vamos, como si hubiese estado en media docena de casas. Si usted me da la oportunidad, se lo puedo demostrar. Oye, ¿y cómo te has enterado de que buscábamos criada? Pues en la iglesia. Bueno, cuando me enteré de que era la casa de la gran bellita del campo, casi me caigo de culo. A los días, esa boca. Usted perdone, señora. Bueno, lo importante es que es andaluza, de Huelva. Eso también hay que valorarlo, ¿eh? Sí. A mí lo que me extraña es que de repente no hacen más que aparecer andaluces por Acacia, oye. Que si Julio, que si Alodia. ¿Te vas a decir que tienes que ver tú con todo esto, José? Entiendo que sea usted tradicionalista. Pero no entiendo que no considere que el amor... ¿Amor? Sí, amor. Puede llamarlo como usted quiera, pero no es la Inquisición. El amor o el vicio no merecen años de cárcel. Me lo pones muy difícil. ¿Difícil? Difícil ayudarme en contra de una acusación falsa. De una mascarada. Es un delito, Maite. Un delito que yo no he cometido. Debería ser suficiente para alguien que respeta las leyes tanto como usted. ¿Va a ayudarme o no? Tras ser la muchacha de los Pasamar y su madre cree que tus ideas y opiniones son demasiado avanzadas. No, avanzadas no. Ella me odia. Cree que soy Lucifer en persona. ¿Y crees sinceramente que es suficiente para que te haya denunciado, aunque sea por intermediación de terceras personas? Sí, porque ella quiere una hija sumisa. Casarla con un buen partido, utilizarla como inversión. Vamos, lo que la mayoría de las madres buscan. Sí, pero Felicia va más allá. Tiene a su hija entre algodones. Aún así, no me es fácil creer que quiera arruinarte la vida por tus ideas. Tampoco pongo la mano en el fuego por Felicia. Pero es muy amiga de Susana. Y comprende, no puedo dejarme llevar por tu mera opinión. ¿Pero qué piensa? ¿Que me dedico a seducir muchachas por los arrabales? Ni lo uno ni lo otro. Pero piensa un poco tú. Felicia quiere enviarte a prisión solo porque has enseñado a su hija arte y algunas ideas extravagantes. Arte, ideas extravagantes y una nueva manera de ver el mundo. Sigue sin ser suficiente para tanto encono. Las autoridades te encierran por eso y por menos. Felicia no es ninguna autoridad, ni tan siquiera una guardiana de las buenas costumbres. Tendrías que convivir con Susana para saber lo que es una moralista. Debe haber algo más. Felicia está intentando salvar a su hija. ¿De qué? ¿De creencias liberales? De mí. Camino y yo estamos enamoradas. Dios. Felicia os ha descubierto, claro. Sí. Y haría cualquier cosa con tal de separarnos. Es prácticamente una niña. Ya, pero no para casarla con cualquier mequetrefe como quiere su madre. No tienes perdón. La criada. ¿Y usted? Uy, me da que es el señor de la casa. Si no me he equivocado de piso, creo que sí. La señora me ha contratado esta misma mañana. Y espero que a usted le parezca bien. No me viene mal el trabajo. En los asuntos del servicio, los señores tenemos poco que opinar. Ya, eso es lo que dicen todos, pero al final la gran mayoría acaba haciendo sus tropelías. Soy Felipe Álvarez Hermoso. Efectivamente, el señor de la casa. Yo soy Laura. A su servicio para lo que necesite. Veo que ya has conocido a la nueva criada.
El señor ha sido muy amable conmigo, aunque mi presencia le haya pillado por sorpresa. No creo que le hayas impresionado mucho. ¿Qué te parece la sustituta de Agustina? Ya le he comentado que también tendrá que limpiar de vez en cuando tu despacho. Y espero estar a la altura de la exigencia de los señores. Seguro que sí. Tan solo te pedimos diligencia y formalidad. Y seguro que también será discreta. Además, dice que es muy buena cocinera. Eso suena muy bien. Estoy deseando probar tus guisos. Pero será en otro momento. ¿No te quedas a comer? No. Me espera un cliente en el despacho. Tenemos que atender varios asuntos. Después iremos a comer algo. Tan solo he venido a darte un beso. En ese caso, tendremos que prepararte algo especial para merendar. ¿No crees, Laura? Con su permiso, puedo preparar una tarta de Sant Honoré. Me sale exquisita. Así demostrarás lo buena que eres. Te puedo asegurar que el señor va a quedar impresionado. En este caso, me comprometo a venir esta tarde. Te estaré esperando impaciente. Tina, pero ahora está de viaje. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me lo ha contado mi señora. Soy la nueva criada del principal. ¿Ah? Está hoy todo el mundo contratando al servicio. ¿Qué ocurre? ¿Que están las criadas de saldo? Pues yo por esta no puedo hablar, pero una servidora se cotiza muy bien. Bueno, y este chamizo es en el que quieren que vivamos. A mí me parece bien. A saber de qué aldea perdida vienes tú. Hombre, yo llevo aquí viviendo muchísimos años y nunca me ha pasado nada malo. Me da a mí que tú, para ser chacha, eres un poco finolis. Doncella de servicio, si no te importa. No, 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 claro que no me importa. Yo te llamo como quieras. Como si quieres que te llame ingeniera del plumero. Total, te va a tocar apencar como a todas. ¿Qué tal? Yo soy Alodia. Y he entrado de criada en la casa nada más y nada menos que doña Bellita del Campo. Yo respondo por Laura. Y no sé quién es la señora esa. ¿Y a una cantante de mucha fama? Pues era de los tiempos del rey Carolo, porque no la he oído nombrar nunca. ¿Cuál es mi cuarto? No tengo ni idea. Es que de eso se suele encargar la seña Agustina. Ay, a esa ni me la nombres. Que por culpa de su viaje voy a tener que limpiar también el despacho de mi señor. Que aún es de trabajar lo justo. A ver si regresa pronto. Yo la verdad es que no sé cuándo va a regresar. Esto, voy a buscaros acomodo. Que mi cuarto sea bien soleado, que no me gusta pasar frío. Hombre, ni a ti ni a mí, pero tendrás que conformarte con lo que te toque, digo yo. ¿Qué haces ahí, pasmada? Vamos, prepárame una tacita de café. Oh, madre mía. Aquí hay más corrientes de aire que en un palomar. Me parece que no hay café. Era chicoria. Bueno, con tal que esté calentito, me vale. Vamos, date brillo, chiquilla. Sí. Ha estado muy bien la humildad. Prudente, para cómo está el mundo. Oye, ¿no ha venido Liberto? ¿No se habrá hecho liberal? Ay, calla, mujer, de eso nada. Sigue tan conservador como siempre. De eso me encargo yo. Me alegro. Se dice que la galería que habéis abierto tendía un poco al progresismo. ¿Progresismo? ¿Qué va? En absoluto, Susana. Pero si hasta la inauguración fueron marqueses y todo. Y marqueses cerriles, de los de siempre. Déspotas como Dios manda. No te hagas la loca, que ya me he enterado. ¿De qué? ¡Ah, de eso! Sí, sí. Algunos cuadros eran un poquito ligeros. Y tan ligeros. Por lo visto, han salido más deprisa que entraron. Se cuenta que vendisteis muchísimos. ¡Ah! Sí, sí, sí. La verdad es que hemos cubierto los gastos, sí, sí. Lo que tendríais que haber cubierto parece ser que son los cuadros. Dicen que hay algunos que estaban más que subiditos de tono. Escandalosos, es la palabra que usó el cura cuando me lo contó. Vaya con el eco del cura. Bueno, ya sabes cómo son los pintores, ¿eh? No tienen medida. ¿Pintoras, en este caso? Bueno, la moda, ¿verdad? Ellos pintan, ellas pintan. Ay, Rosina, sé que hay algo más, porque Armando no me habla de Maite. Y eso que ni siquiera la ha visto. ¿No serás capaz de estar ocultándome algo? Que nos conocemos desde que el teléfono llevaba boina y se le daba propina. Sí, qué tiempo, es verdad. Doña Rosina, ¿se sabe algo de la señorita Maite? No, ¿qué voy a saber? Tiene unas cosas. Justo me comentaba Susana que ni su tío la ha visto. ¿Pero tampoco han dejado entrar a su tío? ¿Entrar? ¿A dónde? Al Maco, doña Susana. ¿Dónde va a ser? El Maco es la cárcel.
No sé, yo no hablo. Él habla de los pobres. Cárcel, Trena, Trullo, Chirona. Pero, ¿el Maco? ¿Pero qué dice esta insensata, Rosina? ¿Acaso me va a dar un pasmo? Pasmo, patatús, soponci, parrac. Ay. ¿Estás bien? Me molesta el vientre. Felipe, por Dios, que no le haya pasado nada a nuestra criatura. Felipe, te juro que no es lo que parece. He visto cómo la empujabas escaleras abajo. Ha sido ella la que me ha agredido. Trataba de evitar a toda costa que hablara contigo. No tenemos nada de qué hablar. Ya no. Esa mujer es está desquiciada. Es una loca peligrosa y una embaucadora. No soy yo la que mienta. Bueno, basta. Basta las dos, ¿de acuerdo? Basta. Vete inmediatamente de esta casa. No, Felipe. No antes de hablar contigo. Felipe, vuelvo a sentir los pinchazos. ¡Ah! Necesito descansar. Necesito tumbarme. Vete o llamaré a la policía. No me obligues a eso. Por su expresión, intuyo que no esperaba mi visita. No, la verdad es que no. Tenía entendido que es usted de los que piensan que una depravada como yo se merece el mayor de los castigos por sus pecados. No estoy aquí para juzgarle. Aunque he de reconocerle que todo este asunto ha alterado mis convicciones más profundas. Lamento muchísimo haber alterado su inamovible orden moral. Debe ser terrible. He venido hasta aquí para hablar de sus costumbres relajadas, sino para transmitirle una propuesta de su tío Armando. ¿Y por qué no ha venido él directamente? Ha insistido, créame. Pero he considerado mejor opción que venga alguien neutral, que no tenga ningún vínculo familiar con usted. He de confesar que está despertando mi interés. ¿De qué se trata esa propuesta que no puede hacerme él directamente? Hay una opción de que se retire la denuncia que hay sobre usted y pueda salir en libertad. Chapo, tío Armando. Ese hombre es capaz de ponerse al mundo por Montera con tal de salirse con la suya. No, Maite, no. No cante victoria tan rápido. Su libertad tiene un precio. O mejor dicho, unas condiciones que deberá cumplir para que se produzca. ¿Qué condiciones? La primera es que coja el primer tren que salga hacia París. No se preocupe. Estoy deseando perder de vista esta ciudad oscura y medieval. ¿Y la segunda? Te advierto que no va a ser plato de gusto para usted. Le pido que deje que eso lo juzgue yo por mí misma. Antes de partir, deberá pedir a Camino Pasamar que acepte la propuesta matrimonial de Ildefonso Cortés, el heredero del Marqués de los Pontones. ¿Cómo se atreve a hacerme una propuesta tan humillante y vil? Ya le dije que no iba a ser fácil. ¿Fácil? ¿Por qué iba yo a aceptar algo semejante? Por interés. O por supervivencia. Puede llamarlo como quiera. Pero si Camino Pasamar rechaza al heredero del Marqués de los Pontones, perdería una ocasión única de rehacer su vida. Y usted acabará pudriéndose aquí en la cárcel.